Buen día, buena tarde, buena noche, según la hora en que estén ustedes viendo este video. Soy Santoñito Anacoreta, bueno, José Antonio de la Vega Torres, también conocido como Santoñito Anacoreta, autor del blog Indicios Metropolitanos y de sus distintos espacios en las redes sociales. Hoy vengo con ustedes para hacer un poco de memoria, de memoria histórica, pero también de memoria familiar. Hace 50 años yo tenía 8 años. Y en 1971, que es cuando vamos a empezar a recordar, eh, el gobernador Eduardo Ángel Elizondo Lozano promulgó una nueva ley orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León que prácticamente suprimía la autonomía de la institución y fue rechazada por los sectores estudiantiles y académicos, quienes declararon una huelga e iniciaron una serie de protestas que desembocaron en un conflicto político que se tradujo en la matanza del 10 de junio de ese año. Hoy estamos a 10 de junio, entonces era jueves de corpus, y esto ocurrió en la capital de la República Mexicana, es decir, la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal. Ahora, ¿por qué digo que es una memoria histórica? Bueno... Voy a decirles por qué. Esta, esta persona que aparece aquí, estas personas son mis padres, José Antonio de la Vega Acuña y mi madre, María Teresa Torres Pallares. Mi padre fue eh, presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad, la decana de las asociaciones de ese tipo en México en el año 1962, cuando mi madre apenas me estaba eh, esperando en su vientre. Yo nací en 1963. Para 1971, nosotros ya teníamos tres años viviendo en esta casa, en donde llevo 50 y, ¿qué? 57 años, no, 57. Llegué en 1968 teniendo 7 años, o sea, estamos a 21. 53 años llevo viviendo en esta casa. Nosotros salimos el, pocos días después de la a, masacre de Tlatelolco de 1968 y nos vinimos a vivir aquí, eh, para ser exacto, hacia el día 12 eh, de octubre, si mal no recuerdo, de ese año. Ahora, ¿Cuál es la relación entre este señor y eh, la fecha que estoy mencionando de 1971? Ah, pues por lo siguiente. Y voy a seguir leyendo la parte histórica eh, de parte de uno de los medios de donde me estoy basando ahora, que es eh, Infobae, para que quede el contexto y lo vayamos amarrando para que vean por qué hago la relación. Bien, habían pasado dos años, decía yo, y ocho meses de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Eh, no había habido, por lo tanto, ya manifestaciones de parte de estudiantes, ni de trabajadores, ni nada por el estilo. El país estaba de alguna forma calmado. El gobierno estatal de Nuevo León, como les decía yo, había reducido eh, el presupuesto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como un escarmiento por la decisión de profesores y estudiantes de imponer un gobierno paritario a finales de 1970. Ante el ataque del de Estado eh, de la entidad, la comunidad universitaria inició una huelga y emitía, emitieron un llamado de solidaridad al resto de universidades del país. ¿Por qué es importante también destacar este hecho? Porque recientemente nosotros hemos podido ver de parte del gobierno federal y de los seguidores del gobierno federal, un eh, acérrimo ataque a la autonomía de distintas instituciones, particularmente las democráticas, como el Instituto Nacional Electoral. Es de esperarse que tras los resultados de las elecciones recientes, pues esto sea eh, más eh, mesurado y que esos ataques definitivamente cesen no estaríamos nosotros en desacuerdo ninguno de los ciudadanos perdón no estaríamos en desacuerdo ninguno de los ciudadanos si como parte de la misma democracia se hicieran ajustes afinaciones al sistema democrático y a las eh, formas como funciona el instituto nacional eh, electoral eso no sería problema pero de ahí a minar su autonomía habría mucha distancia. Porque pueden ocurrir cosas, aunque no se crean tan graves como la de 1971. Estudiantes del Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, pero especialmente, respondieron al llamado de los estudiantes neolonenses y convocaron una concentración que salió a manifestarse en solidaridad con los alumnos de aquella universidad el 10 de junio de ese año, es decir, esta misma fecha, hace 50 años, y fue la primera después de que el 2 de octubre de 1968 68, perdón, el ejército asesinara a cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El entonces presidente Luis Echeverría Álvarez había anunciado una apertura democrática de parte de su gobierno, permitiendo el regreso al país de jóvenes eh, dirigentes estudiantiles del movimiento de 68, sobrevivientes, por supuesto, de entonces, orillados al exilio para proteger sus vidas. También liberó a presos políticos, entre ellos al escritor, novelista, cuentista José Revueltas y al ingeniero Eberto Castillo una figura emblemática de la izquierda mexicana que entonces eh, había participado en el Partido Popular Socialista, en el PPS, y que posteriormente, junto con Gautemo Cárdenas, eh, con eh, Porfirio Muñoz Ledo e incluso el, el mismo Andrés Manuel López Obrador, fuera de los fundadores, y Figenia Martínez, no la podemos olvidar, de los fundadores de el, eh, del Partido eh, Revolucionario. Eh, democrático, de la Revolución Democrática, el PRD. Eh, la marcha que aglutinó, de aquel entonces, que aglutinó a cerca de 10.000 personas, según registraron cronistas de la época y reportajes, comenzó en el casco de Santo Tomás, que está cercano al Politécnico Nacional. Y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros para salir a la calzada México-Tacuba, más o menos a la altura de donde está la normal superior, para dirigirse hacia el Zócalo Capitalino. Estamos hablando también más o menos a la altura de donde está el Colegio Militar. Las calles que desembocan a la avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policíacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Habían atanque, había tanques antimotines sobre Melchoro Campo, junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del colegio militar y camiones con granaderos eh, el cruce de las, al cruce de las avenidas Melchoro, Campo y San Cosmo. O sea, bastante céntrica la ubicación. Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de, de Seguridad y la CIA. Qué curioso que en estos días, precisamente antes de las elecciones de, recientes, haya venido el director de la CIA como antesala de la visita de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris. Camala Harris, perdón. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, ¿Será? Eh, bien, este grupo fue conocido como eh, Los Halcones, todos ellos jóvenes de extracción militar principalmente, y que se infiltraron en el movimiento y al grito de Viva el Che Guevara descargaron balas calibre 45. 45 y carabinas 30M12 sobre los manifestantes. Así como lo oyen. Atacaron a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros después de que los granaderos abrieran sus filas. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras y en un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, los halcones agredieron a los manifestantes una vez más. Ahora no solo con sus garrotes, sino con armas de fuego. Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino y fue simplemente espectadora. El tiroteo se prolongó. Fueron horas, según eh, se dijo después, y algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar dotándolo con armas y transportes improvisados como lo fueron automóviles privados, camionetas, eh, patrullas policíacas e incluso eh, una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, los halcones llegaron al nosocopio y allí dieron remate a los jóvenes aún en los quirófanos, además de intimidar a los internos y al personal médico. El número de muertos fue cercano a 120, aunque las eh, crónicas de la época decían que no habían pasado de 16. Esa misma noche el ejército resguardó el Palacio Nacional y el presidente Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad de entonces y paradójicamente gobernador de Nuevo León años antes, de agosto de 1900, perdón, años después eh, de agosto de 1979 a agosto de 1985 y Julio Sánchez Vargas procurador general entonces negaron la existencia de los halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros, lo cual resultaba no solamente absurdo, sino ridículo pasó pues una semana hasta que el coronel, hasta que el coronel eh, Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, aceptara que los había, que existían los halcones, pero no los involucró en la masacre. Hubo periodistas agredidos y la evidencia gráfica de los sucesos logró que la prensa contradijera la versión of oficial del gobierno y aceptara la existencia del grupo. Prensa nacional y extranjera cubría la movilización y fueron agredidos también de forma brutal. A muchos les destruyeron sus cámaras, otros fueron golpeados. Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio, pues estaba convencida de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él. Durante años, Martínez Domínguez recibió el apodo popular de Don Alconazo, en alusión a la matanza del jueves de Corpus. La policía, sin órdenes de intervenir, observó la matanza para después subir por la fuerza a los sobrevivientes a las decenas de patrullas y camiones que estaban en el lugar. El ejército tenía listos transportes en las instalaciones del colegio militar. La masacre no terminó cuando por fin se disolvió la concentración, sino que continuaría hasta horas después en los hospitales de la Cruz Verde y el Rubén Leñero, a donde habían trasladado a algunos heridos, intimidando a doctores y enfermeras. Hombres armados ingresaron a las salas de urgencias, como ya dije hace rato, en donde los jóvenes eran atendidos y los asesinaron. Esa noche del 10 de junio, autoridades capitalinas declararon que se había tratado de un enfrentamiento entre estudiantes y que los halcones no existían, que se trataba de una leyenda, leyenda que venía desde 1988. Los medios impresos asegurarían que la cifra de muertos no pasaba de los 10, mientras que había testimonios de 30 cadáveres en el hospital Rubén Leñero. Posteriormente se publicaría una lista de 27 nombres y 13 más sin identificar, pero hasta hoy la cifra sigue sin ser exacta, aunque se considera que no es menor a 120. En semanas siguientes, mientras Echeverría negaba cualquier participación en los hechos del 10 de junio, renunciarían a sus cargos el jefe de la policía Roberto Flores Curiel y el procurador general de la República Julio Sánchez Vargas. Con el tiempo, con los años, diversas investigaciones uh, han dado luz al caso, confirmando no solamente la existencia de los halcones, sino la participación de, 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 en su reclutamiento y entrenamiento de la Dirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, entonces así se llamaba lo que hoy es la Ciudad de México, que ahora además funciona como... Eh, como un gobierno estatal, no como un distrito federal. Por medio de su subdirector, el militar Manuel Díaz Escobar Figueroa, exintegrante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, grupo de donde también surgió el general José Hernández Toledo, uno de los mandos militares que participó el 2 de octubre en Tlatelolco. Bueno, una investigación de Julio Sheridan y Carlos Monsiváis, en su libro los, pa los Patriotas de Tlatelolco a la Guerra Sucia. Compiló información sobre las actividades de los eh, halcones previas al 10 de junio, disolviendo mítines en el Instituto Politécnico Nacional y fustigando a la preparatoria popular. Tras la agresión del jueves de Corpus, como así por coincidir con el día de la celebración eh, católica de Corpus Christi, los halcones desmantelarían el campo, el campo en donde se, entrenaba, eh, se entrenaban en San Juan de Aragón y fueron disueltos con la consigna de realizar algunas acciones aisladas como atentados o asaltos como distracción. El canal 6 de julio vincularía a los halcones con la masacre de Tlatelolco y señalaría el 2 de octubre de 1969 como la primera participación pública de este grupo. Díaz Escobar fue enviado en 1973 a Chile y a su regreso a México fue nombrado por el gobierno de José López Portillo como general de brigada, diplomado del Estado Mayor Presidencial. Eh, durante su estancia en Chile, según señala el canal 6 de julio, Díaz Escobar estuvo implicado en el golpe de Estado contra Salvador Allende y colaboró con la policía secreta de Augusto Pinochet. Luis Echeverría, hoy con casi 100 años de edad y recluido en su casa de San Jerónimo, sería señalado como responsable de esta masacre. Sin embargo tras casi 30 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación le exoneró de toda responsabilidad terminando así formalmente el 26 de junio de julio de 2005 con el juicio sobre los hechos del 10 de junio de 1971 como se hizo posteriormente en 2009 por el genocidio cometido en 1968 Alfonso Martínez Domínguez en declaraciones a proceso en 1979 acusó y cito la matanza del jueves de Corpus fue preparada por Luis Echeverría para matar dos pájaros de un tiro. Escarmentar, decía, a quienes querían provocarlo al inicio de su gobierno y deshacerse de mí. Yo tenía pasado y fuerza política. Le hacía sombra. Bien, ahora, ¿qué relación hay entre esta, esta historia? y este personaje que es mi padre José Antonio de la Vega Acuña bueno pues en aquel año que tenía yo como decía yo ocho años mi papá tenía su fábrica de anuncio exterior en las calles de Lago Ciragüen ahí entraba uno a la fábrica y tenía un taller eh, adicional en la vuelta de la esquina, en Laguna Tamiagua. Ese día, de pronto, en el portón de la fábrica se escucharon unos golpeteos frenéticos. La secretaria, nada más estaban mi papá, la secretaria y el subgerente, eh, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, si me acuerdo, lo menciona. El caso es que, bueno, la secretaria pues, se espantó ¿no? por los ruidos que se escuchaban, entonces mi papá le dijo: No habrá. Eh, y entonces, mi papá, los trabajadores estaban en el lado de Tamiagua, en ese momento no había nadie dentro de la fábrica, uh, al menos hasta donde recuerdo que platicaba mi papá, y mi papá fue al, al portón de la fábrica. Y abrió la, la ventana, la, la, venta, la mirilla que tenía. Y entonces vio que estaban tres jóvenes eh, muy, muy angustiados. Entonces uno de ellos le dijo: Señor, por favor déjenos entrar. La policía nos está persiguiendo. Somos estudiantes. Venimos de una manifestación. Y han estado, eh, han estado disparando y mataron a algunos compañeros. Mi papá, sorprendido, sobre todo al ver que. Eh, dos de los muchachos venían golpeados, uno de ellos venía, uno de ellos venía descalabrado, eh, no venía sangrando mucho, pero venía descalabrado, eh, pues mi papá abrió el portón y los dejó entrar, cerró la puerta, les dijo, vayan hasta el fondo. Era un zaguán muy largo, con una puerta intermedia además, eh, para entrar la, al área de máquinas, por donde se llegaba finalmente hacia la izquierda a las, a las oficinas les dijo que entraran a las oficinas, la, la, la secretaria al ver que uno de los muchachos venía pues, ensangrentado, pues se pues, asustó más todavía, y entonces le dio instrucciones a la secretaria, le dijo vete con, con, este, con el subgerente, y entonces, este eh, y quédate allá, quédate allá tranquila, porque si ocurrió cualquier otra cosa, pues igual a la secretaria a lo mejor, eh, pues del susto, pues podía ocasionar otro problema, ¿no? porque no sabía mi papá qué podía ocurrir, podía llegar la policía o no, no sabía nada. Entonces simplemente también prevención de todo, les dijo a los muchachos, métanse ahí. Tenía mi, mi papá un cuarto eh, junto a su oficina eh, que lo había habilitado como un archivo. Y entonces en ese archivo les dijo, guárdense y cerró con llave. A los pocos minutos, no les voy a decir cinco minutos, vamos a decir a los ocho minutos, no sé, se vuelven a escuchar golpes en el portón, pero fuertes. Entonces mi papá pues dijo, no haga ningún espaviento, aunque aquí no se escucha, pero quédense tranquilos. Mi papá fue a abrir y, este, y eh, le dijo a uno de sus trabajadores que, que estaba todavía en las máquinas, le dijo, ve a ver qué es. Entonces el otro fue, abrió la mirilla y le dijo: El patrón, no busca. ¿Quién? La policía. A ver, voy. Entonces mi papá abrió la mirilla. Buenas tardes, señor. Este, eh, venimos buscando a unos eh, delincuentes. Nos dice, nos, di nos dijeron que se metieron por esta calle eh, y qué tendrían que estar haciendo aquí. No, pues es que no los ha visto usted. Pues ¿Cómo los voy a ver si pues yo estoy aquí encerrado en mi, en mi, en mi fábrica, señores? Este, o sea, me parece absurdo la pregunta, ¿no? Ah, bueno, es que estamos preguntando en todos lados. Eh, la fábrica de aquí enfrente, no, pues es, no sé, a lo mejor ahí se metieron, a ver, toquen ahí, pero pues a ver si alguien les abre, porque es una fábrica que está cerrada desde hace mucho tiempo, que está en huelga. Entonces, pues no sé si hay ahí alguien este, vigilando. Toquen ahí. Usted no se ha enterado nada. No? no, yo estoy aquí trabajando en la oficina. Bueno, muy amable señor, gracias. Y entonces cerró la puerta la mirilla y mi papá se regresó a la oficina. Desde la puerta cerrada del cuarto les dice, muchachos, ya pasó la policía. Este. Quédense tranquilos, ahorita voy a mandar por algo para que les traigan de comer. Entonces mandó a unos trabajadores a comprar unas tortas. Mientras tanto, bueno, pues ya le hicieron alguna curación al muchacho que estaba descalabrado y les dijo, ahorita no salgan, vamos a esperarnos un rato. ¿Qué pasó? Entonces ya los muchachos les con le contaron, pues lo que acabo de leerles ahorita, pero con detalle más eh, puntual de lo que vivieron ellos en carte propia, ¿no? que ya se pueden ustedes imaginar, donde pues hasta llegaron descalabrados. Entonces, eh, después de un rato, una hora o dos horas, que les dijo mi papá, quédense aquí mientras, tranquilícense, coman algo, eh, ya una vez que se tranquilizaron, que se escuchó que ya estaba tranquilo, mi papá puso el radio para ver que, que eh, conocer las noticias, y ya cuando vieron que ya todo estaba disuelto en la zona, Aledaña, porque la fábrica está muy cerca de donde ocurrieron las cosas. Laguna Lagos Irauhen está muy cerca del colegio militar. A, a, a escasas, la fábrica estaba a escasas dos o tres cuadras de, de San Cosme. Entonces, ya que se supo que estaba tranquilo, entonces pues ya les dijo a los muchachos, bueno, pues ya se pueden retirar. Este, váyanse con mucho cuidado. No se, no se, vayan hacia el hacia el lado de San Cosme, vayan hacia el otro lado de la colonia Nahuac donde pueden tomar otro transporte, váyanse directo a su casa si quieren pasar con algún médico. No, 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 ahorita no queremos ni médicos ni nada, nos vamos directo a nuestras casas. Pues muchas gracias, le dice uno de los muchachos, muchísimas gracias Señor, nos ha salvado la vida. Así es, como personas comunes, no tan comunes como, como mi padre que hizo cosas que dejaron huella en la historia y razón por la cual quise incluirlo en Wikipedia, pero los enciclopedistas de Wikipedia consideraron que pues que era una especie de autopromoción porque de alguna forma me estaba yo incluyendo en otra entrada diferente por mis razones particulares y resulta que pues vueltas que da la vida. Eh, los enciclopedistas borraron incluso la entrada que estaba yo haciendo de mi papá y su argumento final fue, bueno, pues ya hace falta, pues ya llegará algún enciclopedista que considere pertinente incluirlo. Y eso que yo soy colaborador de Wikipedia, pero bueno, así pasa. Y como decía yo, vueltas que da la vida, porque a final de cuentas, eh, al paso de los años, cuando me involucro yo también, en el asunto del viaducto bicentenario aquí en la colonia, que eso ya lo he platicado en alguna otra ocasión. Uno de los personajes que tuvo que ver también aquí y que estuvo, entre comillas, a la casa de las cabecillas del, entre comillas, movimiento que estábamos encabezando algunos de nosotros los vecinos, Javier Chay Estello, que en paz descanse. Él precisamente en aquellos años... Así como lo leí, fue eh, uno de los eh, abogados del Politécnico Nacional, que entre otras cosas, como parte también del Partido Revolucionario Institucional, que fue, pues tenía entre sus eh, tareas justamente estar a la casa de, de porros, de la UNAM o del Politécnico, y cooptarlos para. Eh, meterlos en, en ese tipo de situaciones eh, y tergiversar las cosas. Era parte de la labor que hacía Javier Chavestello. Eh, y lo sé porque cuando tuve ocasión de conocerlo por primera vez, que él buscaba cooptarme a mí como buscó cooptar a otros vecinos, tal cual así lo encaré, lo investigué, le investigué su biografía, su historia, y lo encaré y le dije, ¿me puedes explicar qué las cosas... Y las atrocidades que hacías tú en el Politécnico Nacional. Y él no se atrevió, simplemente llegando con la espada desenvainada en ese momento, con ese argumento le quité la espada y entonces ya muy cedita. Pero esa es una historia más reciente. En fin, he querido sacar a colación esto para que veamos cómo personas comunes finalmente son las que hacen la historia no los grandes nombres los grandes hombres que quieren erigirse en esas grandes efigies somos tú y yo finalmente los que escribimos la historia independientemente de que seamos ganadores o de que seamos perdedores esto es lo que quería yo contar una memoria histórica de mi padre una memoria también familiar. Y pues, dicho lo cual, solo me queda pedirles que si les gustan estos videos, bueno, pues en la descripción de estos ustedes encuentran la cuenta Paypal, la cuenta Patreon, por pues si gustan ser patrocinadores y eh, contribuir a que esto continúe de manera más eh, eh, holgada en la producción de videos y en la escritura de los textos que hago en el blog, pero también si les gusta, denle clic en el video eh, así a la manita, suscríbanse y inviten a otros a que sigan estos contenidos hechos con mucho amor y tratando de ser lo más entretenidos posibles dentro de lo que mi leal saber, entender y personalidad pueden servir para ese fin. Que tengan ustedes muy buena tarde, muy buen día o muy buena noche según la hora en que ustedes vayan a ver este video. Hasta pronto.